Mañana porque tampoco quiero ir a hablar mucho con tu mamá. Vale, perdón. Que tenía una cosa que hacer. Vámonos. Está abriendo esto. Ya está abierto, ¿no? Imagino. Todavía no. Para pam pam. Vale, yo creo que ahora sí. Ahora sí.
Vale. Ay, ay, ay. Vale. A ver, venga, vuelta a empezar. Primero, el rifle. Voy a... Buen día. Buenas, caballero. Buenas, está? Buenas. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Aquí andamos. Vamos a, ¿sí? a ver qué necesitan los ciudadanos de Blackwater para surtirles, para ponerme a sembrar. ¿En usted en qué trabaja? Tengo mi ranchito. Ah, pues un placer. Yo soy el nuevo agente. Me sí, verá sí. mucho por aquí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Usted qué es? ¿Sheriff o qué? Sí. Ah, listo, listo, listo. Perfecto. No, yo tengo mi ranchito y surtimos ahí a la gente de Blackwater. A ver qué está tal. Está bien. Voy a ver que si necesitan algo sus empleados y usted también si llega a necesitar algo o si quiere que le consigamos alguna carnita o algo así también. De hecho, estoy ahora mismo en mi misión personal de conocer a los máximos posibles para decir a la ciudadanía que cualquier cosa nos tienen para todo. Claro, sí, yo acá es el rancho El Listo. Se llama Rancho El Listo. ¿Por dónde cae, más está, o menos? Está ubicado al oeste de Armadillo. Hay un ranchito por Chola Springs. Joder, te pilla lejos, Está algo lejos, pero... Pues si por algún casual necesitase cualquier cosa por parte de los agentes, véase a lo mejor, yo qué sé, protección por suministros o algo así, también puede comentarlo. Eso no me vendría nada mal porque luego porque traerme es una la carreta zona desde allá. Es una zona curiosa, por así decirlo. Sí, traerme la carreta desde allá sí da un poquito de miedo, la verdad, Porque te lo confieso. Al menos nosotros tenemos hasta Armadillo podemos llegar. Lo que podríamos hacer es si se pone en comunicación con mis compañeros, ¿sabes? ¿Ah? Es quedar en un día concreto, ¿sabes? Ajá. Y a partir de Armadillo acompañarle hasta Blackwater. Ah, ok. Sí, porque era el único... Bueno, es que ese ranchito está muy grande, entonces por eso agarramos ese, porque está muy grande, tiene su establo, tiene dos zonas de ahí para colocar animales muy grandes. Está también, muy entonces... bien, entonces. Sí, está muy grande. El problema, la distancia. La distancia y que... Y la zona, la verdad, le digo, ¿eh? Y que es peligroso la zona. Sí, hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha tocado que me asalten ahí la carreta, pero en una de esas yo creo que sí voy a necesitar su compañía. Imagínate, si ayer poco más y el señor que lleva el tren tuvo un susto. Uf, pues ¿lo asustaron? Joder, como que intentaron escapar unos forajidos dentro del propio tren. Uy, no me digas. Por suerte no le pasó nada, ni a él ni a la gente que iba adentro. No, ¿y la mercancía que llevaba él se la robaron? Eso es lo que le comenté y por lo que me dijo no. Ah, ok, perfecto. Por lo que me no, dijo bueno, no, pues... pero joder.
Si se puede robar un tren, que no se puedan robar una Una carreta. Claro, carretita, por eso te lo va. comentaba. Al final estamos aquí para servir. Muchas gracias, ¿eh? Le agradezco un montón. Nada, a usted. Listo. Agustín no Venga. queda para servirle. Un placer. Listo. Venga, hasta luego. ¿Qué hija de puta? Este es el del tren. Este es el del tren, de hecho. Por eso se lo he dicho. Este es el que es. Entra en el tren. Sheriff, ¿Quién? usted ve Me voy pelón a... aquí, ya veo cómo, ¿verdad que está pelón? ¿Cómo Sí. pelón? A mí me da Pelado. asco los calvos. ¿Cómo que pelado? No, Es no. que tú eres calvo. No puede ser. Pues siento decir que sí, ¿eh? ¿Habrá un balde de agua aquí para lavarme la cara? Porque no puede Yo ser. Tenía creo pelo que hace acá. 3 segundos. Sí, yo creo que acá te puedes lavar la cara. Sí, yo te diría que aquí A en ver. este de aquí mismamente te laves la carita porque tú a lo mejor ¿Soy estás calvo, muy... Sheriff? ¿En serio? ¿Soy Te calvo lo o mi juro, amigo me escúchame, está a lo mejor tomando la estás muy convencido de que no eres calvo, pero al menos ahora mismo, un pelo de tonto no tienes. Pero si yo tengo una cabellera, siempre gozo de cabellera frondosa. Voy a ver. Pues algo ha pasado, algo sucedió. Ya no uses esos productos para No, no. caballo, te he dicho. ¡Dios! Ahora sí, ¿Ves? Ahora ¿no? sí, ahora sí. Ah, ahora sí, ¿ven? Joder, pues no sé qué es lo que te echaste en la cabeza, ¿eh? Pero, Pero, joder. no sé, Sheriff, la verdad. No te pongas eso ya, los caballos, esos son para caballo, ya te he dicho, es para pelo de caballo, no para pelo de humano. Es que fíjate, es mejor que la gomina, ¿eh? Se Sí, le sí, 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 pegó tanto el pelo a la sí. piel que prácticamente parecía piel. Es cierto, es cierto. Increíble, increíble, increíble producto, Gracias, la verdad. Sheriff. Gracias, Gracias, Sheriff. Sheriff, muy amable. Nada, a Hombre, ustedes, me venga. asusté por un segundo, ¿eh? Suerte. Joder. Un segundo. Klaus, se va a llamar.
A ver. Tengo a Klaus. Que es mi caballo personal. Perfecto. Business is good. The more people moving here, the better it gets. That's how things go sometimes. ¿Me queda tabaco? ¿Para? Pegaba un cigarrillo, de hecho. A la tienda de armas ni voy a entrar. Porque no me va a dar ni de puta broma.